esto en un nuevo video para mi canal. Nada, ya siento que voy a sufrir. Bueno, nada, esto hace como un vlog. Pero lo más importante del vlog es que me voy a hacer aritos. ¿Y qué dirán? Ay, Cookie, te vas a hacer otro arito. No. Me voy a hacer cuatro. Me voy a hacer la barra. Que ya estoy sintiendo el dolor. Y ya estoy sufriendo dentro mío. Porque no estoy preparada para lo que me va a doler la barra. Pero me la quiero hacer hace mucho y ya fue. Me voy a hacer los terceros de las orejas. Que ahora tengo. Que no se haga nada, que no se haga nada, que no se haga nada. ¡Muestra su oreja! ¡Muestra tu oreja! ¡Muestra tu oreja! Que no se haga nada. La chica tiene 452.000 aritos. Sí, sí. Que no se haga nada. Bueno, me voy a hacer los terceros de acá. Que ahora les cuento por qué tengo las orejas rojas. No sé si se podrá notar lo rojo de esta oreja. Me voy a hacer también el de la nariz del otro lado. Y el septum. Me voy a cambiar la medida. Onda, me voy a poner. Onda, me voy a poner uno más grande. Les cuento lo que acaba de pasar. Yo en el primer arito, yo no tenía ningún arito puesto. Yo tenía este que es como la barra en el segundo. Y en el primero no tenía nada. Y yo dije, si me voy a hacer el tercero, en el segundo arito no puede haber uno tan grande, porque va a chocarme contra el tercero que me estoy haciendo. Entonces me lo cambié, pero ¿qué pasó? El primero de las dos orejas se me había cerrado. Y me lo tuve que abrir yo sola. Así que mi oreja ya está sufriendo. Pero bueno, vamos. Vamos. Igual me tengo que cambiar todavía. No, jódeme. Estoy en pijama. Y acá tengo. Acá ayer. ¿Vos no vas a ir a hacerte un tatuaje con esto acá? ¡Un tatuaje! ¡Vamos a hacernos un tatuaje! ¡Qué ganas que tengo! Tengo un dibujo ahí que me lo dibujé ayer y. A la noche no me bañé. Porque me bañé ayer a la mañana y me voy a bañar ahora cuando vuelva de hacerme los piercings. Hola, estoy teniendo un problema. Ahí me cambié, ahora les muestro el outfit, pero tengo un problema. ¿Vieron el dibujo que les mostré? No me sale. Se impregnó en mi piel. Estoy con un algodón y alcohol y no me sale. No sale, chicos. Y ahí tengo rojo, no sé qué es eso rojo. Pero no me sale. No sale. ¿Se impregnó? Ya está, está tatuado en mi piel. ¡Mami! No me sale. ¿Qué cosa no te sale? El dibujo. Está impregnado en mi piel. No sale. ¿Cómo te lo hiciste? Ayer, a la mañana. ¿Cómo te lo hiciste? Después de bañarme con el delineador. ¿Qué hay acá? Alcohol. ¡No sale! Bueno, después de un arduo trabajo y muchas sustancias tóxicas para mi piel, no salió del todo, se puede seguir viendo, pero tengo la piel roja. Y me salió eso, me salió esa roncha, que no es una picadura de mosquito. No sé qué es. Y nada, no me salió del todo. Anyway, bon. Ah, les voy a mostrar mi outfit, miren. Es mío, ¿puedo ir a bajar? Se aproxima el momento de sufrir. Vos nunca me viste hacer un arito en persona. Nunca viste cómo sufría. Nada. No, no, la barra no. O sea, si yo me iría a hacer los terceros y la nariz. Bueno. O sea, los terceros me duele, pero es un dolor. Que me duele. Pero ya está, al segundo no me duele. En cambio, la barra tiene una pinta de que. ¿Te duele? Cartílago, cartílago. No, no. ¿Te duele? Te duele cuando te pones el arito. Y te duele después. Estaba hablando con Sofi de lo que me va a doler porque encima son dos agujeros y el tema del agujero no es tanto el problema porque el agujero duele, pero tipo el agujero cuando te pasan la aguja duele, pero es como que ya está, ya sentiste el dolor porque te pasaron la aguja, pero sabes que va a venir un dolor después, entonces que te pase en el arito que encima duele más que la aguja, para mí es mucho peor porque vos ya pasaste un dolor antes y va a venir un dolor peor. ¿Se entiende? Es horrible, encima son dos agujeros, no, no quiero. Probé tipo la típica de la pellizca que. Oh, oh, oh. ¿Por qué cuando recién nací no me hacías la barra? En el culo te la tenía que hacer. Del culo a la boca. Así mi ano está conectado con mi boca. Yo iba a hacer el rock, que es el que está tipo acá. Y la cagona no quiere. Voy a sufrir sola ahora. Me arrepentí. Hasta ayer me lo iba a hacer. Sofía, dale. Y me arrepentí. No. Dale, no, ya no, estamos allá. No. Sofi, ya estamos allá, dale. No estoy mentalizada para sufrir. Sofi, no estoy mentalizada para sufrir. Cuatro aritos. Dale, por favor. No. No me lo voy a hacer. No, vos pues, te traigo. Ni traje plata, nada, ¿no? Yo traje. No. Dale, no, no me lo voy a hacer. Te lo regalo. Sufrí vos. Llegar al punto lo que ustedes verían como el final de este video,
porque ahí, en este final de este video, yo ya voy a estar sin sufrir. Onda, me va a doler seguramente la oreja, pero no voy a estar sufriendo porque ya me hice todos los aritos, ¿entienden? ¡Dios mío! No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no, 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 seriamente no quiero, no puedo, me tiemblan las piernas, literalmente me tiemblan las piernas, no, 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 yo no sufro, che, esto es demasiado, ¿no? No, Sofi, no quiero, basta. Me voy a desmayar. Un montón de gente que tiene la barra y no se desmaya. Sí, pero todos me escribieron en WhatsApp, me dijeron que les dolió un huevazo. ¿Estás convencida? No. ¿No? Bueno, no. Si yo ahora no me hago la barra, me voy a volver a casa y me voy a arrepentir. Sí, pero no dije nada. ¿No dijiste nada? No, Bauti. Yo viniste con otra chica y dos chicos más. Sí. Y ese chico es famoso. ¿Cómo se llama el chico? Bauti y Agnone. Al revés. Ya estás acá. Dale, José, te acabas de pasar 3 perforaciones, ya está. José, por favor, te me vas a desmayar. Me voy a desmayar. José. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Dale. Por favor, relájate. Dale, tranquila, José. Sí, vos haces, no importa lo que yo diga. Tranquila. ¿Fue tan terrible? Sí, ya está. ¿Sí? Estoy temblando. ¿Por qué tenés esto así como si fuese un...? Porque lo tengo así porque no me puedo poner el barbijo de este lado. Señora. Ah, no te puedes poner el barbijo. Me tengo la oreja, una presión en la oreja que no se da una puta idea de lo que me está doliendo. ¿Te duele solo la barra o te duele todo? No, me duele la barra. Tengo una presión en la oreja increíble. Porque el dolor de la barra es tan grande, no me duelen los otros. Claro. Ustedes lo habrán visto y me habrán escuchado. Le doy mil perdón al chabón porque lo puteé. Las orejas de los óvulos no tenía ni idea que lo estaba haciendo. Yo tampoco. Hola, tengo 2 aritos ahí. ¿Dónde? Acá. Ah, sí. Y la barra, los otros no importan. Ay, eso me duele. No, vos porque no me escuchaste. No me escuchaste a mí gritar. Acá tenemos el tercero de acá. ¡Ay, se me enganchó el arito! ¡Salió! No, porque queda lindo. Este. Me cambié el septum de acá. Y me puse este acá. El tercero de acá. Y la barra de mierda. La nariz no me duele nada. Absolutamente nada. Ay, ay. No. Esta oreja ya estoy empezando a sentir la presión un toque. Pero de esta oreja. Entonces se me prende fuego. Para aliviar las penas estamos en el McDonald's.
Niñas ricas, che, comemos en McDonald's. Papi, yo quiero 10 nuggets con combo grande, con Coca-Cola de bebida. ¿Y Bauti qué querrá? Bueno, vos comprale un doble cuarto de libra. Porque Bauti está durmiendo en casa, entonces no nos va a contestar. Yo quiero Big Mac. ¿Con qué? ¿Vos qué querés? Big Mac. 10 con combo grande, 10 nuggets con combo grande y coca de bebida. Sofía. Yo quiero Big Mac. Combo grande. ¡Ya entendimos! ¿Qué es eso? ¡El auto! ¿Qué es una... chicas. Doble cuarto de libra. Chicas, sí. ¿Grande también? La mala pacha. Sí. Con coca. ¡Ay, pajita, no! ¡Eso! ¡Listo! ¡Listo! No, mamá. No, se la puedo poner. Mamá dijo, no manchen el auto. Nos lo dijo a nosotras. Uy, papá, no. Acaba de lavar el auto, Sofía. Está manchada, yo. Sí. Comemos en casa. ¡Ricky, Ricky! Mi mamá se tuvo que bajar a limpiar todo lo que ensució y papá está muy de mal humor, che. Que a José le duele la oreja, che. Bueno, a comer el McDonald's. Mis patitas porque no me gusta la hamburguesa. No, no están tan papusas. Las tuyas están horribles. ¡Están papusas! Bueno, ya las conté, son 10. Porque a veces me ponen 11. Y a veces me ponen 9. Tranqui, lloré a mi papá. Después les cuento lo de los salitos. Bien. Hola. Estoy enojada. Te voy a contar qué pasó. Bueno, primero les voy a contar mi experiencia con los piercings. A ver, el de la nariz ya lo tenía. No pasó nada. Con dolor, sí. Pero ya sabía cómo eran. Excepto me encanta cómo me queda el grande. Bueno, los terceros. Este, ponele, me lo hizo. Yo no estaba ni enterada. Yo pensé que lo estaba marcando nada más. Me lo hizo. Me dolió. Porque fue muy inesperado. Este sí me dolió. La oreja la tengo muy sensible. Me dolió bastante. Y bueno, la barra. Ya habrán notado lo que me dolió. Ahí está. Me sigue doliendo igual, tengo la oreja explotadísima. Les voy a explicar porque estoy enojada. En este momento van a estar viendo un video en el que yo me doy cuenta que qué me pasó. Igual, onda, para hacerme este, el chavo me sacó este arito. Y yo pensé que este todavía, tipo, what the fuck. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Primero me olvidé el septum. O sea, el chavo me cambió el arito. Y yo el arito que lo tenía antes se lo dejé en el local. Es mío, me lo olvidé en el local. Y el chavo nunca me dijo, hey, llévatelo. No, me lo olvidé ahí. Pero bueno, tema aparte. Yo en este, yo tenía este arito hecho. Este fue el que me hice hoy. Y en este yo tenía mi arito normal con un palo y una enrolladura. Para los que no saben, los aritos de la nariz casi siempre tienen una curvita que es para que no se te salga. Y yo tenía ese, yo tenía el normal en este arito. Y no sé si se llega en el video que el chabón me saca ese arito de la nariz para compararlo con los aritos que él tiene y ponerme uno igual de este lado. Bueno, todo bien, me vuelve a poner el arito, me hace el arito, vengo a casa y me doy cuenta que este arito no es mi arito el que yo tenía. Este arito, no sé si se dan cuenta, es mínimo comparado con este. Es mini. Y es un palo corto. Es un palito re corto que esto se me sale. Hago achif y se me sale. Pensamos que el arito que yo tenía antes me lo puso en el nuevo. Y acá me puso un arito random, un palo con una bola. Se nota, se re nota, amigo, que es más chiquito que el otro. Entonces ahora lo que voy a tener que hacer es ir a un lugar, comprarme un arito nuevo y que me lo pongan. Y hay uno, por suerte hay un lugar por mi casa que vende aritos y vamos a ver. Bueno, recién fui a un lugar que está cerca de mi casa que vende aritos. Y me dijo el chavo, mira, no tengo más arito con una bolita más grande que este. Así que te doy este porque por lo menos este tiene rulito. Aunque tiene un rulito demasiado grande. ¿Ven? Pero bueno, por lo menos tiene rulito y no se me va a salir. Ah, y no parece tan chiquito. El otro era mucho más chiquito. Ahí, ¿ven? Tenía como una bolita chiquita. Pero esa bolita chiquita a mí me sobresalía. O sea, tranquilamente se me podía salir mientras dormía. Entonces, nada, era urgencia sacármelo. Pero nada, así me quedó. Y nada, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado cómo me quedaron los piercings. Dejen de decirme que me corte el flequillo. Yo sé que me lo tengo que cortar, pero me lo voy a cortar cuando me arregle el pelo. Y dejen de criticarme el delineado diciéndome que está muy grueso. A mí me gusta así. Si a ustedes no les gusta. Así que nada, espero que les haya gustado. Si me quieren tirar ideas de piercing lindos, díganme en Instagram, ya saben. Y nada, hasta el próximo video. Chau, chis.